that we want to talk to you about today. Tenemos que hablar muchas cosas importantes el día de hoy. So I want you to close your eyes. Así que quiero que cierres sus ojos. Breathe in His mercy. Y respiras su misericordia. And exhale His grace. Y exhala su gracia. And let's do that for about 3 or 4 minutes as we get into the presence of the Lord. Y vamos a hacer esto por unos minutos para entrar en la presencia del Señor. Watch how your thoughts try to interrupt your peace. Y mira cómo tus pensamientos tratan de interrumpir tu paz. Don't allow that to happen. No dejes que eso pase. Go back to that secret place. Y vuelve a ese lugar secreto. Just you and the Father. Tú y el Padre. Este es el lugar de su reposo. This is a place where everything has been finished. Este es el lugar donde todo ha sido consumado. There's not anything that needs to be done here. Y aquí no hay nada que quede por hacer. Rest in His completion. Reposa en todo lo completo que es Él. Rest in His finished work. Reposa en su obra terminada. There's not anything you can do. No hay nada que tú puedas hacer. Except experience His presence. Sino experimentar su presencia. That experience, if it's over and done over and over. Y esa experiencia viene una y otra vez. Will create a new emotion. Y esto va a crear una nueva emoción. A new longing. Un nuevo deseo de estar new con Él. Desires. Nuevos deseos por Él. All desires are formed through habit. Todos los deseos se empiezan a formar desde el cielo. And you create a new habit in His presence. Y creas un nuevo hábito de estar en su presencia. And that's what separates you from everything in your surroundings. Y esto es lo que te separa de todo lo que te rodea. Until your outside becomes your inside. Hasta que lo que está fuera sea lo que está adentro. You will not know true peace. No vas a encontrar la verdadera paz. Because the peace that passes all understanding is inside of you. Porque la paz que sobrepasa todo entendimiento está dentro de ti. Jesus said, "In this world you'll have tribulation." El Señor dijo, "En este mundo tendréis tribulaciones." That world is outside of your spirit. Y ese mundo está fuera de tu espíritu. There's no tribulation inside of your spirit. No hay tribulación dentro de tu espíritu. Recognize something very significant. Y con el tiempo vas a reconocer algo muy significativo. Jesus is becoming or trying to become self-conscious inside of you. El Señor Jesús está tratando de ser la conciencia tuya dentro de ti. So that He can be about His Father's business. Para que tu conciencia pueda estar en Él, en los labores del Padre. Did you hear me? ¿Me estás escuchando? He's trying to become self-conscious in you.
está siendo autoconsciente dentro de ti. Allow that to take place. Deja que eso suceda. I feel your presence, Father. Siento tu presencia, Señor. I feel your presence. Siento tu presencia, Señor. Quiero leerles un versículo que escribió el apóstol Tomás. And we spoke about Thomas last week or in some past meetings. Y hemos hablado del Evangelio de Tomás en sesiones pasadas. His writings were found in 1945 in Egypt. Y sus escritos fueron encontrados en 1945 en Egipto. And it was not included in the scriptures. Y no fueron incluidos en el canon de la Biblia. And Thomas had a very special place in the heart of Jesus, as you see in the scriptures. Y Tomás tuvo un lugar muy especial en el corazón de Jesús, como lo leemos en las escrituras. He appeared specifically so Thomas could put his fingers in the wounds of the resurrected Christ. En un momento dado, Jesús se apareció tan solo para que Tomás pudiese poner sus manos en sus llagas, en sus manos. So I'm certain that Jesus spoke to Thomas, and Thomas wrote what he heard Jesus say many times. Y estoy absolutamente segura que Jesús le habló a Tomás, y Tomás escribió lo que Jesús le había dicho. So don't think just because his writings are not in the so-called Bible that it's not relevant to what Jesus spoke. Y no porque no haya sido incluido en la Biblia, no quiere decir que no sea relevante en cuanto a lo que Jesús le habló. There's other people that have not been put in the scriptures. Enoch is one. Hay varios que no han sido incluidos en la escritura. Enoch, por ejemplo, es uno de ellos. So, let's look at what he said. Entonces, vamos a ver lo que dijo Tomás. The disciples asked Jesus, tell us how our end will be. Los discípulos le preguntaron a Jesús, dinos cómo será nuestro fin. Jesus said, Jesús dijo, have you already discovered the beginning that you are asking about the end? ¿Acaso ya habéis descubierto vuestro principio para que estéis preguntando por el final? For where the beginning is, there the end will be too. En donde se encuentra el principio, ahí también se encuentra el fin. Blessed is he who will stand at the beginning. Bendito aquel que se puede parar en el principio. And he will know the end and not taste death. Y él conocerá el fin y no probará la muerte. Blessed is he who was before he came into being.
y bendito aquel que ya era antes de venir en existencia. Now this is very, very important to what we're going to talk about today. Y esto es muy importante que lo entendamos por el tema que vamos a estar tocando. Jesus spoke about tasting death. Y Jesús estaba hablando acerca de probar la muerte. And he spoke about it in the scriptures. Y Jesús lo habla en las escrituras. So let's look at a couple of places where he talked about that. Y vamos a hablar de esto, vamos a ver en un par de lugares donde él lo habla. So turn to John 6. Vamos a Juan capítulo 6. Because death is a big issue in the physical realm. Porque en el mundo físico la muerte es un asunto muy relevante. It is how the world system controls people. Y es la forma como el sistema de este mundo controla a la gente. The fear of death is the control. El temor de la muerte es la forma de controlar. So Jesus knew that. Y Jesús lo sabía. And that's why he talked about it. Y por eso habló de esto. In John 6, verse 39. Y en Juan 6, 39. I have come down from heaven not to do my own will, but the will of him who sent me. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. This is the will of the Father who sent me, that of all he has given me, I should lose nothing, but should raise it up at the last day. Y esta es la voluntad del Padre, que el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. So, tasting death and the last day are going to be intertwined in these conversations. Entonces, el probar la muerte y el día postrero están interconectados en estos versículos. This is the will of him who sent me, that everyone who sees the Son and believes in him may have everlasting life, and I will raise him up at the last day. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. No one, verse 44, no one can come to me unless the Father who sent me draws him, and I will raise him up the last day. Versículo 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. All of you who are watching and have been studying, the Father has sent you. Todos aquellos que están viendo esto y han estado conectados, el Padre los está enviando. And if you're feeling fear, it's because you haven't reached that last day. Y si tienes todavía temores, es porque no has alcanzado ese día postrero. But stay with me, I'm going to give you some tools. Pero quédate conmigo, te voy a dar unas herramientas. Turn over to John 11. Vamos a Juan 11. We're going to talk about something that happened. Y vamos a ver algo que sucedió. That we all know about. Que ya todos sabemos. And it's when Jesus resurrected Lazarus. Y es cuando Jesús resucitó a Lázaro. Let's look at verse 9. Veamos el versículo 9. Jesus answered, "Are there not 12 hours in the day? If anyone walks in the day, he does not stumble, because he sees the light of this world." Y respondió Jesús, "No tiene el día 12 horas. El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo." He sees the light of this world. Ve la luz de este mundo. Remember, we've talked about the different lights. ¿Se acuerdan que hemos estado hablando de las diferentes luces? The light of the first day. La luz del día primero. The resurrection light. La luz de la resurrección. And on the fourth day, when the lights were put into the heavens to take care of the needs of the earth, the planet. Y el cuarto día de la creación, cuando fueron puestas las luces, las luminarias, para iluminar la tierra. So the planet has light. Así que la tierra tiene luz. Man uses that light to navigate through his systems. Y el hombre usa ese tipo de luz para navegar en sus sistemas. And that's the systems of this world. Y esos son los sistemas de este mundo. And that's what Jesus is talking about. Y de esto está hablando Jesús. There's 12 hours in the day of this world system. Hay 12 horas en el día de este sistema de este mundo. So man that navigates through this world system uses the lights of this world. Entonces, el que anda en este mundo se mueve por la luz de este mundo. Verse 10. Pero el 10. But if one walks in the night, he stumbles because the light is not in him. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. So Jesus is showing you a very subtle difference between the light of this world that guides people. Entonces Jesús está haciendo la diferencia entre la luz de este mundo, que es la que guía a este mundo. And the light that's in you that does not have darkness. Y la luz que está dentro de uno que no tiene tinieblas. There's no stumbling
if you are led by the light that is in you. Y no hay tropiezo si tú eres guiado por la luz que está en ti. Because the outside world doesn't influence what you do and how you behave. Porque el mundo exterior no va a estar dictaminando cómo tú te mueves o cómo piensas. These things he said, and after that he said to them, "Our friend Lazarus sleeps, but I go that I may wake him up." Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. So get the connection that Jesus was making between the light before the resurrection of Lazarus. Entonces, mire por favor cómo está Jesús conectando el entendimiento de luz antes de la resurrección de Lázaro. Understand this. Entiende esto. According to Jesus, de acuerdo a Jesús, those before his resurrection were asleep that were in him. Y aquellos que fueron antes de la resurrección de Cristo estaban dormidos. Because they were called by the Father. Porque ellos fueron llamados por el Padre. And those people awoke when Jesus resurrected. Y esos resucitaron cuando Jesús resucitó. That's important. Y esto es muy importante entenderlo. That means you are awake if you're in him. Esto significa que tú no estás más dormido, estás despierto si estás en él. That means you're not going to taste death. Y esto significa que no vas a probar la muerte. You have to really know this. Y tienes que realmente conocer esto. Because if you don't know it, you're going to be ruled by the light of this world. Porque si no lo entiendes, vas a ser guiado por la luz de este mundo. And you're going to fear the darkness. Y vas a tenerle temor a las tinieblas. Darkness can be both physical and it can be mental. Y las tinieblas pueden ser físicas o pueden ser mentales. The mental images you form from fear. Y las imágenes mentales que tú te has formado acerca del temor. Drives your thoughts and your thinking. Son las que dirigen tus pensamientos y tu forma de pensar. Makes you focus on the material world. Y te hace que te enfoques en el mundo material. Which separates you from the spirit. Lo cual te separa del espíritu. Makes you a materialist. Y te hace un materialista. Then you're more concerned about the material and time and the environment and your neighbors. Entonces estás más ocupado en pensar en el tiempo, en las cosas materiales, en tus vecinos. Are your neighbors going to infect you with a virus? Si los vecinos te van a infectar con un virus. Should I wear a mask? Si me pongo una máscara o no. Well, you should if you fear death. Si tienes temor a la muerte, ponte la máscara. The disciples didn't understand what Jesus was saying. Y los discípulos no entendían lo que Jesús decía. Look at verse 12. Y veamos el 12. Lord, if he sleeps, he will get well. Dijeron entonces los discípulos, Señor, si duerme, sanará. Jesus spoke of his death, but they thought he was speaking about taking a rest and sleep. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Then Jesus said to them plainly, Lazarus is dead, and I'm glad for your sakes that I was not there, that you may believe. Nevertheless, let's go to him. Y Jesús les dijo entonces, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado ahí para que creáis. Mas vamos a él. Then listen to what Thomas says in verse 16. Y vamos a ver lo que dice Tomás en el verso 16. Then Thomas, who is called the twin, said to his fellow disciples, "Let us also go that we may die with him." Dijo entonces Tomás, llamado el gemelo o Dídimo, a sus condiscípulos, "Vamos también nosotros para que muramos con él." Listen to the attachment Thomas had to the realities of the physical realm. Mire las ataduras que tenía Tomás con este sistema de este mundo. So Jesus spoke to Thomas in a very different way compared to the other disciples. Entonces Jesús le tenía que hablar a Tomás en una forma muy diferente que a los otros discípulos. I'd say Thomas represents half the people who call themselves Christians. Y Tomás representa la mitad de aquellos que se llaman cristianos. They don't have the understanding of a spiritual dimension. Que no tienen el entendimiento de las dimensiones espirituales. So when Thomas writes things like we just read, y cuando Tomás escribe cosas como la que acabamos de leer, he had the revelation of the risen Christ. Él tenía la revelación del Cristo resucitado. He understood the difference. Él entendió la diferencia. Thomas actually went into India, and I think he was credited with salvation to the Indian continent. Y de hecho el ministerio de Tomás fue en la India, y entonces se le reconoce como aquel que llevó el evangelio, y todos los salvos se convirtieron por Tomás. So I highly recommend you get hold of his writings and just study them. They're very, very powerful. Y yo le recomiendo que verdaderamente estudie el evangelio de Tomás porque es poderosísimo. In verse 20.
y en el versículo 20. Then Martha, as soon as she heard that Jesus was coming, went and met him, but Mary was sitting in the house. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Martha said to Jesus, Lord, if you had been here, my brother would not have died. Y Marta le dijo, Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. But even now I know that whatever you ask of God, God will give you. Pero también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesus said to her, your brother will rise again. Y Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Martha said to him, I know that he will rise again in the resurrection at the last day. Y Marta dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Now, when I was going to church, we were always taught that there was a last day coming, and that was when Jesus returned. Y cuando yo fui a la iglesia cuando era joven, siempre me decían que venía el último día, y ese último día era el retorno de Cristo. That all those people that were dead in Jesus and went to church, they were going to be resurrected when Jesus returned. Y que todos los que estaban vivos en ese aquel momento, y todos los muertos en Cristo, iban a resucitar en ese momento. How many of you have heard that? ¿Cuántos han oído eso? Many. Muchos. I mean, that's how I was raised. Y yo sí fui educado. But then I started to study what Jesus said in the next verse. Pero entonces empecé a estudiar lo que Jesús realmente dijo. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. He who believes in me, though he may die, he shall live. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. And whatever lives and believes in me shall never die. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá nunca. Do you believe this? ¿Crees esto? That's a question for you. Esto es una pregunta directa para ti. Do you believe this? ¿Tú realmente crees esto? Because if you say you do, but your body and mind don't. Porque si dices con tu boca que sí lo crees, pero tu mente y tu corazón piensan diferente, then you don't believe. Entonces no crees. Your heart has to be convinced. Tu corazón tiene que estar convencido. You have to know that you know. Tú tienes que saber que sabes. Otherwise, fear will enter into your thoughts and your ideas. Entonces, si no, de otra manera, el miedo va a entrar en tus ideas y en tus pensamientos. And before you know it, you're making decisions out of fear. Y cuando te das cuenta, estás tomando decisiones por medio del miedo. And you're looking for something to do that can change the outcome that has already happened. Y empiezas a buscar qué puedes hacer para cambiar el resultado de lo que está sucediendo. You can always find things to do in this world system. Siempre puedes encontrar cosas que hacer en el sistema de este mundo. And you're always going to be able to find something that's wrong with this world system. Y siempre podrás encontrar algo que está mal con el sistema de este mundo. Christians can find evil in the physical. Y los cristianos pueden encontrar el mal que hay en el mundo físico. But how has it changed in you? Pero ¿cómo eso te ha cambiado a ti? In other words, is your perception of the world influenced by who you are inside? ¿Es la percepción del mundo que estás viendo quien realmente tú eres dentro de ti? Because if you pass from death to life, porque si has pasado de la muerte a la vida, you see resurrection where you go. Tú vas a ver resurrección donde quiera que vayas. You don't see death and evil. Tú no vas a ver la muerte y el mal. You can't live in both places at the same time, no folks. Puedes vivir en los dos lugares al mismo tiempo, amigo. If you choose to live in the physical dimension, si escoges vivir en la dimensión física, I mean other than just walking around and taking care of the physical needs of your body, I mean, más allá de simplemente tomar el cuidado de tu cuerpo físico, if you're concentrating on the external, si estás concentrado en lo externo de este mundo, where you place your attention is where you put your energy. Donde pones tu atención, ahí estás poniendo toda tu energía. And that energy needs to be on self-consciousness of Christ in you. Y esa energía tiene que ser enfocada a la conciencia de Cristo dentro de ti. I told you Jesus was trying to become conscious inside of you. Empecé diciendo que Cristo quería hacerse consciente dentro de ti. So he can be about his father's business. Para que él pueda estar en los negocios de su padre. Not you. No tú. Not what you can find somewhere else, but what he's doing. No lo que tú puedas hacer aquí y allá, sino lo que él quiere hacer. This is a very important distinction to make. Y esta es una decisión muy importante, una distinción muy importante que tenemos que hacer. Remember, you don't even feel your nose unless you put your attention on it. Tú no sientes tu nariz a menos que pongas tu atención en la nariz. Where you put your attention is where your energy goes. Y donde pones tu atención, ahí se dirige tu energía. Your energy is your spirit.
Tu energía es tu espíritu. Remember the picture we had of the atom and the spirit around it? ¿Se acuerda la lámina que vimos del átomo con la energía alrededor de él? You see, this picture shows the small amount of the atom that is particle. Y aquí podemos ver la pequeña partícula del átomo que es materia física. Everything around that particle or that matter is spirit. Y todo alrededor de esa pequeña partícula es espíritu. That's who you are. Ese es quien tú eres. So that energy that you're using comes from that spiritual dimension. Y esa energía que tú estás usando viene de esa dimensión espiritual. And if you focus it on that small part of particle or matter, y si tú pones toda tu atención en la pequeña parte que es el mundo físico, you start to become predictable. Te empiezas a volver predecible. You start to have the same thoughts you had yesterday. Empiezas a tener los mismos pensamientos que tuviste ayer. And your future looks like your past. Y tu futuro es exactamente como tu pasado. Don't you want to have a future that you don't know what it looks like because the Christ in you hasn't formed it? ¿Y no quisieras tener un futuro que no sabes cómo se mira porque Cristo todavía no lo ha formado dentro de ti? May I tell you? Déjame decírtelo. When you walk into that dimension, cuando tú entras a esa dimensión, one day you won't come back to a particle. Ya no vas a regresar a ser partícula. That is the resurrection. Eso es la resurrección. That's the people that don't taste death. Esa es la gente que no prueba la muerte. They just walk into the spiritual dimension forever and ever and ever. Simplemente camina hacia la dimensión eterna y ahí se queda por siempre y por siempre y por siempre. And this carcass takes care of itself. It goes back to dust, whatever. Y esta, el cuerpo pues se vuelve, se va al polvo o pasa lo que sea con el cuerpo. There is no life in this body outside of the spirit. No hay vida en este cuerpo fuera que la que le da el espíritu. And that's what Jesus in all of his teachings were trying to get people to know. Y en todas las enseñanzas de Jesús era lo que Jesús estaba enfocando para que la gente entendiera. Let's follow through with what happened here in Bethany. Vamos a ver lo que siguió pasando aquí en Betania. Yes, Lord, I believe that you are the Christ, the Son of God, and who is to come into the world. Y le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Then when Mary came where Jesus was and saw him, she fell down at his feet, saying to him, Lord, if you had been here, my brother would not have died. Y el 32 dice, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciendo, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. You see how connected we are to the physical. Pueden ver que la conexión que tenemos con el mundo físico. Death is a big deal in the physical dimension. Y la muerte es un asunto muy importante en el mundo físico. Because most of the attention everyone puts is on the circumstances and the physical. Porque donde la mayoría de la gente pone su atención es en las situaciones de lo físico. But you are different. Pero tú eres diferente. You're starting to pay attention to the spiritual dimension. Has empezado a ponerle atención al mundo espiritual. You're starting to understand that you're not this physical body. Y has empezado a entender que no eres este cuerpo físico. That you are that first day light. Que eres esa luz del primer día. And the circumstances don't harm you. Y que las circunstancias no te pueden afectar a ti. In fact, you can alter the circumstances just the way you see things. Y que tú puedes afectar las circunstancias simplemente por la forma en que ves las cosas. I practice every day waking up saying the circumstances are going to serve me. Yo me despierto todas las mañanas diciendo las circunstancias me van a servir a mí. I call the circumstances to serve me. Yo llamo a toda circunstancia que me sirva a mí. If we don't do that, y si no hacemos esto, we'll look for reasons to feel sadness or anger or jealousy. Vamos a tener que buscar excusas para excusar por qué nos sentimos tristes o deprimidos o lo que sea. People are happy being unhappy when they focus on the circumstance. A la gente que está enfocada a las circunstancias le hace feliz ser infeliz. Do you understand that? ¿Me entiendes este because principio? It's a drama that we play out because we're not comfortable in the spiritual dimension. Y es un drama que jugamos porque no estamos conformes al mundo espiritual. We don't understand that that's where our bread is every day. Y no entendemos que ahí es donde está el pan de todos los días. That we are not victims of the circumstances. Que no somos víctimas de ninguna circunstancia. That we can rule and reign now. Que podemos reinar ahora. Because the physical is not our throne.
porque lo físico no es nuestro trono. It's our footstool. Es el estrado de nuestros pies. But we have to know that. Pero tenemos que saber eso. And Jesus said in verse 40. Y en el versículo 40 dice: Did I not say to you that if you would believe, you would see the glory of God? ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Now, where is the glory of God? Ahora, ¿dónde está la gloria de Dios? It's in the resurrection. Está en la resurrección. We've said this over and over. Hemos dicho esto una y otra vez. So he was there to show them the glory of God. Entonces él estaba ahí para mostrarles la gloria de Dios. They took away the stone and Jesus lifted up his eyes and said, "Father, I thank you that you have heard me." Entonces el 41 dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Does anybody see where Jesus said anything to the Father before that verse? ¿Ustedes pueden leer en alguna parte donde Jesús le haya hablado al Padre haciendo una tremenda oración? Could it be that Jesus was having a conversation with the Father? ¿Podría ser que Jesús estuviera teniendo una conversación con el Padre? Could it be that Jesus was having a conversation all the time with the Father? ¿O será que Jesús todo el tiempo tenía una conversación con el Padre? And it was not necessarily loud enough to be written. Y que no fue necesariamente hablada para que fuera escrita. Because what goes on inside of you is what the Father hears. Porque lo que está sucediendo en tu ser interno es lo que escucha el Padre. In verse 42 it says, And I know that you always hear me, but because of the people who are standing by, I said this, that they may believe that you sent me. Y yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. So you see the picture that Jesus is representing here. Entonces ven aquí lo que Jesús está representando. He is acting out his role as the Son of Man. Aquí le está representando su papel como el Hijo de Dios. To be a physical display of the resurrection of Christ. Para hacer un despliegue de lo que es la resurrección en sí mismo. He is the physical of the Father. Él es la parte física del Padre. He is the glory of the Father. Él es la gloria del Padre. And what people are seeing is flesh and blood. Y lo que la gente está realmente viendo es carne y sangre. And what the church has been following is flesh and blood, for the most part. O que la mayoría de la iglesia ha estado siguiendo es carne y sangre. And following the flesh and blood always has an end. Y lo que el seguir carne y sangre siempre tiene un fin. There's an end to it. Hay un fin a eso. But remember, Thomas said, if you can stand at the beginning, pero recuerden lo que dijo Tomás, si puedes pararte en el principio, you know the end. Ya conoces el fin. But you have to stand at the beginning. Pero tienes que pararte en el principio. Where's the beginning? ¿Dónde está el principio? On the last day. En el último día. Where you don't taste death. Donde ya no pruebas la muerte. The last day is the beginning. El último día es el principio. The beginning is resurrection in Christ. Y el principio es tu resurrección en Cristo dentro de ti. Nothing else matters. Y nunca más nada vuelve a importar. Because that's where you settle death. Porque ahí es donde tú pones su lugar en su lugar a la muerte. You settle the last day at the beginning. Y ahí tú plantas el último día en el principio. Does that make sense, Steve? ¿Tiene sentido? You see, everybody in the physical realm wants to have a start and wants to have a finish. En el mundo físico, todo el mundo quiere tener un principio y tener un final. Stories are done that way. Y todas las historias son así. Every movie or picture we see is done that way. Cada película es así. But it's not that way in the spirit. Pero así no es en el espíritu. You see, the spirit is designed so that the end is the beginning. Y el espíritu está diseñado para que el fin sea el principio. Because there's no end at the last day. Porque no hay fin en el último día. That's why you never taste death. Por eso es que nunca más probarás muerte. That's why there is no death at the beginning. Por eso es que no existe la muerte en el principio. So from the beginning we've been lied to. Entonces desde el principio se nos ha engañado. We've been hypnotized to believe this lie. Y hemos sido hipnotizados para creer esta mentira. That we must physically see something before we can believe it. Que nosotros tenemos que ver algo físicamente antes de poderlo creer. The biggest lie, la gran mentira, that mankind has bought since he came into this earth. Es la mentira que ha comprado desde que entró al planeta el ser humano. And that's what Thomas was writing from. Y eso es lo que estaba escribiendo Tomás. He said, unless I touch it or feel it,
a menos que yo lo toque o ponga mis dedos en sus manos. I won't believe the resurrection. Entonces no voy a creer en la resurrección. But when you get past that. Pero cuando pasas esa etapa. Like he got past that. De la manera que él la pasó. That's the last day. Ese es el último día. Because you have resurrected in Christ. Porque tú has resucitado en Cristo. And the more he becomes in you. Y entre más él sea en ti. The more he fills you up. Entre más él te llene a ti. The greater revelation you have of what he's finished. Y entonces más revelación vas a tener de lo que ya terminó. Because that is what goes on for eternity. Porque esto es lo que sigue eternamente para siempre. We don't know all that Jesus has completed. Nosotros no sabemos todo lo que Jesús completó. We have just a small understanding of what he finished. Tenemos un pequeño entendimiento de lo que él completó. Because we think it has to do with physical. Porque pensamos que tiene que ver con el mundo físico. He finished so much more that he wants to show you. Y él terminó tanto más que él quiere mostrarte. That you can't know it until you first settle this on your last day. Y entonces tú no puedes entender eso a menos que establezcas lo que estamos hablando en el primer día. Science has no idea how physical matter comes into being. Y la ciencia no tiene idea cómo el mundo físico vino a ser. They create all these machines to run electrons into one another to find this God particle. Y han hecho todo tipo de experimentos para colidar los electrones y crear la partícula llamada partícula de Dios. Because all of their focus is on the material realm. Porque todo su enfoque es en el mundo material. And on the light that they can observe. Y desde el momento en que ellos pueden observar. That first day light is non-observable. Y la luz del día primero no es observable. It carries life. Porque lleva la vida. It carries creativity. Lleva que tiene en ella misma creatividad. It carries creation. Lleva en ella misma la creación. It carries everlasting life. Y lleva en ella la vida eterna. So what I'm saying to you today is you must come to the last day in your life. Lo que te estoy diciendo en pocas palabras es que tienes que llegar al último día en tu vida. Because that is where your victory lies. Porque ahí es donde está tu victoria en todas las cosas. Everything else is an imagination. Todo lo demás es una imaginación. Everything else has no source or substance. Todo lo demás no tiene ni fuente ni sustancia. You have to come to the end of yourself. Tú tienes que venir al final de ti mismo. And you cannot fear that. Y no puedes temer a la muerte. You must embrace it. Tienes que abrazarla. And trust God with every part of your being. Y confiar en Dios con todas las partes de tu ser. That's what this chapter 11 is about. Y de eso se trata este capítulo 11 de Juan. He was showing everybody there the glory of God. Ahí estaba Jesús mostrándole a todo el mundo la gloria de Dios. And here's the good news. Y aquí están las buenas nuevas. The earth is filled with the glory of God. La tierra está llena de la gloria de Dios. Did you hear me? ¿Me oyes? His resurrection life is everywhere. Su vida de resurrección está por todos lados. What do you choose to observe every day? Y todo depende qué escoges tú observar todos los días. Is it the resurrection life? ¿Es la vida de resurrección? Or is it death and the fear of it? ¿O es la muerte y el temor a la muerte? It's your choice. Es tu elección. It's your choice. Es tu elección. No longer allow fear to rule your thoughts. Para que nunca más el temor dirija tus pensamientos. And that requires death today. Y eso requiere muerte ahora. That requires changing the perception outside. Y esto requiere un cambio de percepción de lo que ves afuera. And your perception is more than just your eyes and your senses. Y tu percepción es mucho más allá que solamente tus ojos o tus sentidos. So it becomes very important for us to know. Y es muy importante por esta causa que sepamos. That most of our life comes from a preconceived or recorded set of images and ideas. Y esto significa que nosotros tenemos una percepción que viene por la idea preconcebida de ideas e imaginaciones que tenemos dentro de nosotros. That we bypass our physical senses most times. Que muchas veces
son mucho más fuertes que nuestros ojos naturales. And go straight to the images that we formed. Y se va directamente a las imágenes que nosotros hemos formado. And that's what makes it so difficult to be in the present. Y por eso hace que seamos es tan difícil estar en el presente. Because of all the images we've created over the years to navigate our life. Por todas las imágenes que nos hemos hecho de nosotros mismos para navegar en este mundo. So what you have to be conscious of from this point on. Así que de lo que tú tienes que estar consciente a partir de este momento is the reality of just you as a spirit. Es la realidad de tú como ser espiritual. Living in eternity now. Viviendo en la eternidad ahora. Nothing on the outside can get in. Nada del mundo externo te puede entrar. That's why I recommend closing your eyes and getting alone with worship music. Y por eso yo te recomiendo siempre que cierres los ojos y que te separes con música de adoración profética. And just meditate on the presence of God. Y simplemente medita en la presencia de Dios. Where you put your attention, donde pones tu atención, is where your spiritual energy goes. Es a donde se va tu energía. So if you want to make a transformation now, así que si tú quieres hacer una transformación ahora, that's a tool that can help you do that. Esto es una herramienta que te puede llevar a ese resultado. Don't rely on your senses giving you accurate information. Y no dependas de tus sentidos para que te dé la información correcta. Allow the Spirit of God to direct you. Deja que el Espíritu de Dios te dirija.